vacía y resucitó. Dejó a la muerte vencida y resucitó. La tumba vacía y resucitó. Dejó a la muerte vencida el resucitó. Dos mil años atrás. Dejó a la muerte vencida el resucitó. Resucitó. Dejó la tumba vacía y resucitó. Dejó a la muerte vencida el resucitó.
sigue mintiendo. Dicen que una nueva era está naciendo, que un día Jesucristo será una historia antigua. Pero qué equivocados están, pues Jesús es la vida. Es la vida. Siempre habrá quien intente lavarte la mente, contándote un cuento para que le niegues que Dios es energía o un extraterrestre. Mas lo que digan no acabará con Dios, pues Él es real. Él está vivo. Okay.
tenga en la oración. Eso le ayudará mucho. Puede retirarse. Sí, eso es oro, ciertamente, porque la oración vale oro. Vale oro. Y nos enlazamos hasta la ciudad de Puebla en vivo con nuestra reportera, ganadora de más de 10 premios, Carmen Durastegui. Joana Ibarra. Y profesora espiritual, Mercy Díaz. A través de ti veo la voluntad de Dios. Eres ejemplo de vida, fidelidad, comprensión, servicio, entrega y caridad. Madre, solo tú sabes escuchar cuando mi alma burbujada se encuentra en la noche oscura. Madre, podía haber dicho mil cosas más, pero el coco y el tiempo no me dio para más. No me siento bien. He olvidado la alegría de mi vocación. No culpo a nadie, pero la situación ha tenido que ver en lo que pienso y como tú. Nadie me escucha. Ni siquiera se interesan por lo que hago. Mi superiora no me acepta. Me pone caras. Y pienso que no está a gusto en esta comunidad, en este lugar. Creo que mi vocación se ha empolvado. Creo que mi comunidad no me quiere, no me acepta. Siempre es todo discusión. De hecho, he llegado a pensar, ¿qué estoy haciendo aquí? Hermana, sin querer, escuché lo que decías. Es verdad. ¿Cómo te sientes? ¿Te puedo ayudar? Piensa que también nosotros hemos pasado por esos momentos. Pero la oración nos ha salvado. Mías, que el amor fundido está en el Padre por el Hijo para el prójimo amar, llevando su tesoro a los demás. Y este tesoro es la caridad. Amores no se deben separar. Si tuviéramos virtud,
sabías que el amor fundido está en el Padre por el Hijo para el prójimo amar, llevando su tesoro a los demás. Y este tesoro es la caridad. Nunca olviden, hijas mías, que el amor fundido está en el Padre por el Hijo para el prójimo amar, llevando su tesoro a los demás. Y este tesoro es la caridad. Y este tesoro es la caridad. Y este tesoro es la caridad.